Buenas tardes, hermanos y hermanas de Taylor Farms. Mi nombre es María Ashley Alvarado y soy la oficial principal de Teamsters Local 601. El día de hoy, marzo 17 de 2014, quiero hacerles una promesa y quiero darles una garantía. Pero no serán palabras, será en un documento como este que ustedes recibirán en sus casas y que estaremos pasando a la entrada y salida de Taylor Farms. Este documento es un documento oficial que será notarizado y firmado por mí. Estas son las garantías que yo y el local 601 les estamos dando para que ustedes con confianza puedan formar su unión. Yo les prometo que usaremos todos los recursos y las habilidades de nuestro local 601 y de la internacional para luchar para mejores sueldos, mejores beneficios y mejores condiciones de trabajo en Taylor Farms. Les negociaremos un aumento, mejores beneficios y mejores condiciones de trabajo en el contrato laboral. El aumento resultará en más pago que cualquier cuota de unión. Solamente tendrán ganancias con un contrato laboral. Usted no perderá ningún salario, ni beneficios, ni overtime. No pagará ninguna cuota de unión hasta que el contrato laboral sea negociado y hasta que los trabajadores voten en aprobación de este contrato. Los Teamsters nunca dejaremos de luchar por los trabajadores de Taylor Farms y estamos dispuestos a enfrentar la compañía para lograr cambios positivos. La unión de los Teamsters no es un empleador y no usamos el sistema E-Verify. Nosotros no estaremos revisando sus seguros sociales. Los Teamsters siempre lucharemos por los trabajadores y por sus derechos, especialmente los inmigrantes indocumentados. La mejor protección para los trabajadores inmigrantes es un contrato de unión. Nunca le cobraremos multas por no asistir a una junta, ni tampoco por no presentarse en apoyo de una huelga, ni por cualquier otra razón. No habrá multas. No les cobraremos cuotas de iniciación, pues ustedes están formando su unión. La única cantidad que pagarán serán sus cuotas de unión, las cuales son 2 veces su pago por hora, 1 vez al mes solamente, si gana menos de $11 por hora. Por ejemplo, si gana $9 por hora, su cuota mensual serían $18, nada más. Las cuotas suben a 2.5 para aquellos que ganan más de $11. Pero como pueden ver, no es una cantidad mucho más. No pagarán cuotas de unión cuando tomen tiempo de largo plazo por motivo médico o de enfermedad. Además, cuando ustedes dejen de trabajar para la compañía, ya no habrá cuotas. ¿Qué quiere decir esto? Que si sales por meses porque estás enfermo, porque te operaron o porque la compañía te hizo laid off, no habrá cuotas, no se tiene que pagar cuotas, solamente que estés trabajando. Cuando usted no esté trabajando por motivos de enfermedad, por estar lastimado, o si ha sido descansado del trabajo, los Teamsters aún lo representaremos, aunque ya no esté pagando cuotas de unión. Quiere decir que cuando estás fuera porque estás enfermo o porque estás laid off, igual tienes derecho de venir a la oficina de local 601 a recibir nuestra representación y nuestro servicio, aunque no estés pagando cuotas. Si has sido despedido, los Teamsters le proporcionarán un abogado para que lo represente sin costo alguno para usted. Esto es cubierto por tus cuotas. El trabajo de una unión es de evitar una huelga. Nunca habrá una huelga a menos que sea decidido por los trabajadores, por ustedes, los trabajadores, a través de un voto. Trabajaremos con los trabajadores de Taylor Farms para negociar el mejor contrato posible con la compañía. Este contrato entrará en vigencia hasta que ustedes, los trabajadores, lo aprueben por medio de un voto. Usted votará para su representante de unión
en el trabajo y para sus representantes oficiales de la Unión. Así como la mayoría de organizaciones tienen su constitución, los Teamsters también tienen una constitución. Nos comprometemos a que nuestra constitución existe solo para proteger los derechos de nuestros miembros y para gobernar nuestra unión. Nos comprometemos a que nuestra constitución nunca será usada de ninguna manera que dañaría a un trabajador. Nuestra constitución está disponible en Teamsters.org y en este documento mirarás la dirección que tú puedes poner en tu computadora para ver la constitución. La constitución está aquí para trabajar al servicio del trabajador, no para dañarlo. Yo garantizo todas estas cosas y estarán firmadas y notarizadas para cuando tú lo recibas. Muchísimas gracias, buena suerte en formar tu unión. Yo sí me atrevo a poner este documento oficial. Todo lo que está aquí es verdad y todo lo que está aquí es legal. Muchas gracias.